Yo, what is up guys? In this video I'm going to be showing you a couple of tricks on how to win 1v2s. I'm going to be doing this video in Spanish and English. So, I'm going to be doing this mini series where I'm going to be showing a couple of tips in each video and just tell me what you guys think about about them if I should do them or not. Yo, ¿qué tal, amigos? En este video les voy a enseñar un, unos, unas cosas que me ayudan en cómo ganar en situaciones cuando estás uno contra dos. Eso sirve, a mí, esto me sirve a mí y ojalá a ustedes también. Voy a enseñar en voy a enseñar clips donde sí me ayudan y voy a enseñar como un breakdown de los clips. Uh, déjenme en los comentarios qué tipo de video les gustaría que les explique cómo mejorar de parte de así de jugar. Y hey, dime si esto es, esto es una buena idea de hacer. Como ven aquí, son, es dos contra uno. Lo que debes que hacer es disparar a uno y enfocarte con uno. He visto muchos en situaciones cuando hasta mi propio equipo lo hace. Um, nunca, para ganar estas situaciones, tratas de disparar a uno y te enfocas con ese. No, no tratas de disparar al otro porque estás gastando las balas de disparar a bajar a uno antes que te pongan en full red. So, for example, here i gonna try to do push. In the first round, I gave eight pellets to the sniper Chrome Steel. So, in these situations, honestly, on how to win one v 2s you have to shoot one guy and you focus on him. Even though there's another one, you do not pay. Mu you pay attention to him obviously, so he won't kill you. But don't waste a shot on him. You try to get one down, then it's a proper one v one. So, as this so as you can see I'm, i was a bit red and they both pushed me at the same time i shoot swarm sniper once and my focus is on him obviously i don't want to lose sight on the kansas but at the same time i'm trying to get one down so it could be a fair fight <laughs> me second shot so for example i was able to shoot scourge but if i would have shot him this guy would have he's going to shoot me and he's not going to be as hurt So he's gonna try to push me, and that's how I'll end up dying. So, as you can see, I do another shot on him. Even though it was little pellets, it still hurt him. So, como ven, en esa situación donde está el Scourge, donde hizo rollos dos, ahí tenía chance de disparar al Scourge, pero si hubiera disparado al otro y no al sniper, el sniper me hubiera disparado como me disparó ahorita, pero él no va a estar muy dañado y él hubiera sido como un apey y me mata ahorita que le disparé está como full red so por eso no va a hacer nada por el momento Ese es, eso lo utilizo para hacer yo el apey Veo que el enemigo me llega por atrás solo tengo chance de, de enfocarme a este so as you can see now that scorch went to try to flank me and I know he's full red from that first from the second shot that I did he he's not going to push me as he's hurt well wow, i'm i'm even i'm hurt myself but i'm not full red as him so i try to take the advantage and try to go for the up a then i down once i down him i know this this always happens all the time when i down an enemy when it's a 1v2 the other guy always tends to push me right away as he doesn't as he thinks i'm full red or i don't know they all i i don't understand their process but i it's always they try to push me afterwards So, ya cuando bajé al sniper, siempre el, el otro enemigo va, va a hacer un push. No importa, no sé por qué, pero siempre hacen el push porque piensan que estás full red. So, mato al. Aquí mato al sniper y veo que ahí va a venir a hacer el up a el Kansas. So, lo que trato de hacer el overcover shot, el que les dije del otro video. Lo bajo y lo mato. Ok, so aquí como ven son tres. Sé que mi teammate está peleando uno y hay dos que me están haciendo push. Ellos ellos tienen el advantage de high ground, pero mira tengo mis balas, tengo mis snap pistol. Sé que son dos que me van a hacer push. Trato de disparar a uno primero. Como ven me están haciendo push dos, pero me enfoco con este. aunque la Anya me dispare no no me enfoco con esta porque si disparo a esta este tiene la chance de hacerme un push por acá y no voy a no voy a tener suficiente tiempo para matar los dos Okay, so in this situation right here as you guys can see, there's two that are pushing me down. It's the same thing as lad before. I'm going to show you how it's always possible to do this. You always try to focus on one guy like I said. So This cog gear is pushing me. I unload my snuff pistol on him. I miss a couple shots, but it's fine. So as you can see, my my sights is only on him. I don't care about the Anya as she's right in front of me. I truly don't care. I down him. And in this situation, I, Anya played it terrible, but it's common where people which once you down someone, it's common that you're going to up A and they're just going to back at you and you're going to die. So what you try to do is you wait, you hold it out. Anya gets impatient, tries to pick up its teammate, and once it picks him up, that's a free kill. And then you're able to retreat back to your little place and you could shoot the other guy. So in this situation, disparé Binato a Kogir y lo bajé. And esta es una buena un buen 1v2 because in algunas situaciones cuando... Cuando tú bajas a un gmail aquí, mucha gente lo que hace en mi situación hace como un up a, de tratar de matar el que está down porque a ti te importa más el down. Y um, la Anya en esa situación podría esperar porque ella va a saber que tú vas a hacer un up a porque tú sabes bien que bajes a uno. Pero cuando trates de hacer el up a, la Anya te va a hacer como un back-A y te puede matar. Entonces so, en esta situación esperas que la Anya revive a su teammate. Y es cuando haces el push para matar a uno de esos dos. So aquí ella ya disparó porque ella pensó que iba a hacer un pay, pero no lo hice. So veo que va a ser uh, va a ser un revive de la Anya. So me salgo de mi lugar y hago como un pay y mato a la Anya. So as you guys can see, if I would have apeed, she would have easily back back aid me and I would have died in that location. You just gotta be patient enough. And as soon as you see them going for the revive, you up A and you hold your shot. So at like in this situation, you just shoot Anya and she ends up dying. So now you go back to your location. You shoot the other guy. You shoot him once. He's gonna shoot again. You try to not be close to him. So you could be out of the chunk range. As you can see, I shoot him once and I already start retreating back. So he won't shoot me in full spread. Como ven en esta situación, maté a la Onya y este regresó y me disparó. Solo que hago es regreso para atrás, disparo una vez y luego como me hago para atrás para no estar en el chunk range para que él me baje. Y como ven, I hold my shot en mi sec secundaria para bajarlo. Ojalá a usted les gustó este video y les enseñó un poco. Uh, Dejen en los comentarios qué tipo de videos les gustaría ver Así de tips y tricks Y lo trato de sacar Adiós